Para nosotros, toda esta situación de la pandemia ha sido una situación en la que hemos aprendido a poder trabajar desde la oficina, conectados, pero no hemos parado. Ha sido un año, el 2020 y el inicio del 2021, pues ha sido un año en el que hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que encontrar nuevos mecanismos para poder seguir atendiendo a todas las plataformas y a los clientes de TV de paga, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Afortunadamente, mucho del trabajo que veníamos haciendo y que los representantes venían haciendo en algunos territorios se empezaron a consolidar, con todo y el tema de la pandemia, se empezaron a consolidar en otros países, ¿no? Tal es el caso de los convenios y de algunas propuestas que estuvimos trabajando desde hace algún tiempo, específicamente en los territorios de Europa. Afortunadamente pudimos cerrar una alianza estratégica muy, muy buena, muy, muy positiva con la gente de Más Media. Y por eso es de que empezamos a partir de este 2021, pues materializamos todo el trabajo que veníamos haciendo en el 2020. Y bueno, muy, muy contentos y muy gustosos de que nuestras señales sigan siendo distribuidas fuertemente en territorio de España y Portugal, ¿no? Este cruce es un cruce muy natural. Nosotros vemos estas propuestas que estamos lanzando al mercado, como Azteca Studios, los canales lineales, el contenido VOD, tienen un cruce natural muy, muy importante. Yo en este momento estoy trabajando con algunas asociaciones de cable y les estoy proponiendo justamente crear en conjunto contenidos, porque ahora tenemos prácticamente todas las herramientas en un solo hub, ¿no? El hecho de nosotros movernos hacia acá, hacia Azteca Studios, justamente fue con la intención de tener y controlar y poner a disponibilidad del mercado todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder darle un servicio integral, un servicio 360 a nuestros clientes, ¿no? Hay una evolución natural de cómo ver el contenido, de cómo se consume el contenido, y creo que nuestra labor como productores de contenido, como programadores de contenido, es justamente tratar de estar presentes en todas estas plataformas para poderle llegar a la gente en cualquiera de estas modalidades, ¿no? Y justamente una de las cosas que estamos trabajando, nosotros desde hace ya algún tiempo tenemos parte de nuestro contenido VOD en la plataforma de Pluto TV, que es justamente una de estas plataformas que monetizan a través del advertising. Y bueno, también estamos en pláticas para poder en breve incorporar nuestros canales lineales, porque insisto, tenemos la obligación de poder estar en todas estas plataformas y llegarle al consumidor en todos estos opciones, con todas estas opciones y en todas estas posibilidades, ¿no?